Good evening, everybody. Welcome back to Live on Stage. I am your host, Lucio Fernandez. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a su programa de televisión aquí favorito, en vivo y en escena conmigo, Lucio Fernandez. And what a show we have in store for you guys tonight. Ladies and gentlemen, we have a class act. We have a guy that came dressed sharp. He was beautiful, man. He had a red bow tie. He had a red vest. He had black socks. He had white shirts. He even took a shower to be on Live on Stage right here with me, Lucio Fernandez. I am so excited the kind of talent we have right here. This is incredible, ladies and gentlemen. That's why this show is growing. What? I'm going to speak Spanish, too. This is a bilingual show. Let me do my thing. Esta directora no me deja hablar ni inglés ni español, pues yo estoy un tipo trastrocado. Yo me crié en Union City. En Union City, imagínense cómo estoy hablando de español. Eso es Spanglish. Bueno, tenemos aquí esta noche un invitado muy especial a Premier Solis. Este señor es escritor, es declamador, es actor. ¿Yo no soy qué? ¿Que yo no soy qué? Yo soy actor, yo he estado en el teatro. No limpiando el teatro, estaba actuando en el teatro. No, me tienen loco este programa de televisión. Bueno, esta noche aquí este señor va a hacer una... Lo vamos a entrevistar. Yo voy a tratar de entrevistarlo en español, porque es el idioma de la madre patria. Acuérdense, yo hablo español. Bueno, no muy bien, Spanglish, pero lo hablo. And we're going to have him right here. We're going to interview him, and he's going to perform. He's going to do his poetry. I don't know if he's going to do Shakespeare. I think he's going to do some Spanish stuff, but... We like that anyway. We like that. Who understands Shakespeare anyway? Nobody understands Shakespeare. Nobody does. Nobody understands Beckett. Especially people. No. You people are a cultured audience. You guys understand way more than me. What do you guys say about my outfit? I'm dressed sharp, right? Because it's Valentine's Day. Yeah, Valentine's Day. I'm shooting on Valentine's Day here. Yeah, I don't have a date for Valentine's. So I'm shooting. I'm here by myself shooting. I have nothing better to do than to record this TV show by myself here with this director and producer and the people. I don't even have an audience member this time. I don't have any audience here tonight. Because why? They all have dates. I'm the only one that has nobody. Nothing. I only have you people. Anyway, I look sharp. I'm getting ready to be on David Letterman. Actually, David Letterman wants me to take over the late show. He wants me to be the new Lucio Letterman. How do you guys think that? Lucio Cartero. That works. Lucio Cartero, right? Lucio Cartero. Anyway, people, let's stop the nonsense. We got to go with this show. Este show es fenomenal esta noche. Vamos a tener una cosa de clase aquí esta noche. Paren de esta bobería que ustedes están haciendo toda la semana. Vamos a chequear esta entrevista con el señor Premier Solis. Después regresamos conmigo en el estudio. Hasta ahorita. Ladies and gentlemen, we're here back in the studio. We have a great interview tonight. We have this guy here who's a journalist. He's an actor. He's a poet. I can't say he's crazy because he's a well-educated guy. He'll say that I'm the one that's uneducated. But we have him here live on stage with me, Lucio Fernandez. This is incredible, the kind of talent we're bringing right here on Live on Stage. Sí, señoras y señores, tenemos aquí tremendo artista, tremenda entrevista con un periodista. Es actor de teatro, es poeta. No puedo decir que es loco por una persona muy culta y va a decir que no es culto soy yo, así que tengo que quedar bien. El tipo está vestido con tremenda pinta. What? He's coming? He's here? What do you mean he's next to me? What are you talking about he's next to me? You have to let me know that the guy's... Good evening, Mr. Premier. Good to have you on Live Stage. Mira, estamos aquí. Eso fue un chiste solamente. Yo soy una persona educada. Yo no hablo así de las personas, pero estamos muy orgullosos de tenerlo aquí usted, el señor Premier Solis. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Mucho honor de estar presente esta noche. Bueno, Premier, cuéntenos un poquito de su trayectoria como artista. Me dicen que usted es, primero que todo, es periodista, ¿no? Sí, sí. Yo documento el teatro hispano en Nueva York por muchos años a través de el periódico La Voz Hispana. Empezamos a hacer esa documentación en Canales, una revista que había anteriormente, pero Canales cesó y continuamos con La Voz Hispana. Y eso es lo importante. Los últimos 20 años, 20, 25 años, documentamos el teatro hispano en Nueva York, en mi columna. Es una crítica que le hago a cada obra que voy a ver, una crítica más o menos constructiva, que es lo importante. Porque las críticas se las hacían solamente a estrellas que venían de México o de otro país, pero el teatro pequeño que se hacía en la esquina,
que hacían los artistas nuevos que venían, nadie le hacía caso y los ignoraba. Y yo determiné que eso no estaba bien, porque esa es la forma de promover el teatro en un lugar. Es la gente nueva a la que hay que darle la mano. Y eso empecé a hacer. Y desde esa época lo he estado haciendo hasta ahora. También soy actor. He participado en muchas obras de teatro, en el Teatro Thalía, en la TEA, el Teatro Yati. Nací en Puerto Rico. Empecé a conocer de teatro en la Universidad de Puerto Rico con Vicky Espinosa, una famosa directora actualmente. Y últimamente acabo de regresar de Colombia. Llevamos la obra de Jaime Espinal, colombiano, que se llama No Problema Amigo. Es una obra bilingüe, que es lo importante al escribir teatro. Actualmente tiene más valor cuando el teatro se hace bilingüe, porque bilingüe, pues todo el mundo lo entiende, en español e inglés. Y por ese motivo tuvimos mucho éxito llevando esta obra por toda Colombia. Estuvimos viajando como un mes y acabamos más o menos de regresar con el Teatro Thalía. Y esta noche, pues, he venido preparado una serie de poetas de diferentes países para darle importancia a la poesía, ya que la poesía es el único género de literatura que encumbre la novela, la obra de teatro, la historia, lo que sea, porque en unos versos se puede contar un mundo entero. Por ese motivo, vamos a hablar de la poesía esta noche y a representarla en el teatro. Bueno, let's translate a little bit of what Mr. Premier says. As we spoke, he's a journalist. He started writing for a magazine called Canales, which translates to channels, covering theater in New York City. At first, they were covering professional theater, big stars that were coming from Mexico and so forth and so on. And then he thought it was very important to cover the local actors and performers and shows in New York City. And he wanted to not only focus on the big stars, but also the people who are doing theater in the street corners and the storefronts. And since then, he's been writing for La Voz Hispana for many, many years in New York City, covering Hispanic theater in all its splendor in New York City. He's also an actor, and recently he just returned from Colombia, where they performed a play, a bilingual play that they took to Colombia. And he does many, many, many things. Premier, hablando un poquito de la perspectiva de escritor, ¿no? ¿Cómo usted ve el teatro latino neoyorquino? El teatro latino, que se llama latino, a mí me molesta siempre que se le diga teatro latino, porque nosotros no hablamos latín, hablamos español. Me encanta que usted haya dicho eso, porque yo siempre he tenido un problema cuando dicen latino o hispano. Entonces a mí siempre me molestaba esa cosa de latino también. Así que me gusta, me agradece mucho que usted haya dicho eso. Sí, sí. Somos hispanos. El problema que hay del teatro en español es que eventualmente va pasando lo que le pasó al Yiddish theater. Porque si miramos atrás, 25 o 30 años, en cada esquina había un teatro judío que era en Yiddish, pero se murió. Porque la realidad de la vida es, por eso es importante cuando se dice la obra debe ser bilingüe. Se debe presentar bilingüe para todo el mundo. Quien mantiene el futuro del teatro es la juventud. Entonces hay que educar a esa juventud dentro del idioma y que lo entienda y lo prefiera. Pero si se hace bilingüe, están conservando ambos idiomas, porque la mayoría de nuestros hijos mantienen la lengua. Lo hacen. No todos los grupos étnicos hacen eso, pero nosotros tenemos esa tendencia, el orgullo de mantener la lengua español con los hijos. Y el futuro del teatro hispano está en eso, en la juventud. Sí, hay muchos teatros hispanos que han existido por muchos años, repertorio español obviamente, teatro rodante puertorriqueño, está Thalía, La TEA, ASEA, Retablo, Three Outlaws están produciendo muchas cosas.
¿Cómo van esas producciones? ¿Están creciendo los teatros? ¿Están disminuyendo el público? ¿Cómo usted lo ve? No, yo lo veo positivo, al contrario. Lo que sucede es que hay mucho más dinero que no lo había antes. Ahí tiene un teatro como el Teatro Pregones, que es una cosa inmensa que salió de la nada. Y ahora lo vemos y el gobierno dio millones para establecer el teatro. Reconoció el valor de la comunidad hispana a través de ese teatro. Y no es el único. El Teatro Thalía es otro que recibe el repertorio que lleva años que ya está establecido. La Tea Yati, una serie de teatro del Círculo. Ay, son muchos, no es uno solo. Pero hay que tener ese temor siempre de estar pendiente de asistir al teatro, de darle el respaldo que merece el teatro, porque si no, se nos muere. Y la categoría de producción, ¿cómo usted ve la categoría de producción, por ejemplo, cuando empezó el repertorio español en los años 50 o 60, a hoy en día que hay tantos teatros hispanos en la ciudad de Nueva York? ¿Usted ve la categoría de producción que ha mejorado o está mantenido a un nivel? No, está igual a Broadway. Acabo de ver en repertorio Fuente Ovejuna, que es una obra que es un clásico que ya se ha visto y revisto. Pero cuando se va a ver esta vez, se ve una obra completamente nueva. Nueva en el sentido de la escenografía, cómo se presenta, muy distinto. Mas, sin embargo, han mantenido el texto igualito. Y eso la hace más interesante. Ver una obra que se desarrolla en un pueblo y colocarla en una oficina y oír un lenguaje arcaico, ¿no? Pero muy bello, que en ningún momento disminuye para nada la producción. Excelente. Creo que la forma que se produce actualmente es igual que Broadway. Estará off-Broadway el teatro aquí y allá, pero está al nivel de Broadway. Creo que hacemos milagros con menos dinero. No es igual, pero es puro talento. Es el talento lo que hace la obra. No es en sí el dinero. El dinero ayuda, pero se puede. Cuando hay talento, se hacen maravillas. Ahí tiene Ángel Gil Hórrios en el Teatro Thalía de Queens. Hace maravillas. Maravillas con nada, con poco. Pero es el talento que hay. El repertorio, ya, y todos los teatros tienen un director, un productor, un talento especial. Y eso es lo que lo hace. We're talking a little bit about the quality of Hispanic theater, the production values, and I asked him what he thinks about the production values. Have they improved or they stay more or less the same from when Hispanic theater first really took root back in New York City in the 50s or 60s with Spanish repertory, which was a main staple, or the first established Hispanic theater company in New York City? And Premier was saying how you can compare the grandeur or the production value of Hispanic theater to that of Broadway productions. And they do a lot more with little funding, although the funding has been more available to Hispanic theater as of late. So the production values have increased, obviously, and he compares it to Broadway, even though they might be off Broadway and so forth and so on. But the quality is there. And because there's less funds to do those performances with, it's based on talent, lots of talent and lots of hard work. Premier, vamos a hablar ahora sobre la poesía. ¿Usted declama o usted también compone sus poemas? Sí, yo escribo mis poemas. Hoy no voy a incluir mis poemas debido a que quería hacerlo más o menos internacional. Casi siempre, cuando voy a un lugar que tengo el cuidado de que la mayoría sea de. Porque debe de saber que nosotros somos hispanos, pero somos 25 naciones diferentes. Lo único que nos mantiene unidos es la lengua. Fuera de eso, culturalmente, pues no es igual. Entonces hay que tener mucho cuidado al uno ir a un lugar y decirle una poesía. Yo tengo una poesía que se llama Amor de puertorriqueña y es hacia la mujer puertorriqueña. Y a pesar de que la he dicho en lugares porque me han obligado y la he dicho, y la gente es muy amable y dice, ay, qué bien, todo lo que tiene que hacer es cambiarle el nombre ese. Cámbiale el nombre de puertorriqueña a colombiana o a ecuatoriana y rima. Y dice, no, no, no rima, no rima. Y hay cosas que culturalmente está hecho el poema. Entonces decidí que es mejor hacerlo internacional,
poesía internacional esta noche, Gustavo Adolfo Bécquer, a Gutiérrez de Cetina, a P.H. Hernández, José Antonio Dávila, Luis Pales Mato, a Rafael de León, todos esos poetas internacionales. Y esas son las poesías que voy a decir esta noche. What I was asking, Premier, was, does he act his poetry, or does he also write his own poems? He does write his own poems, but tonight he's going to be performing. We're going to be seeing it right here on live on stage. He's going to be performing poems from different parts of the world, because he says he goes to different places and he tries to keep them international, because you don't want to target one audience or another audience. And the special program that he's doing tonight about love, he wanted to make the message as an international type message. Premier, cuéntanos otra cosita. ¿Dónde usted ve, como usted tiene tantas facetas como artista, como declamador, escritor, actor, ¿dónde usted ve el teatro latino, o el teatro hispano, perdón, el teatro hispano y la comunidad hispana, vamos a suponer, en 20 años? Yo creo que sí, según va, he visto el aumento últimamente, he visto cómo el valor, la categoría ha subido. No creo que vaya a disminuirse. Veo que la sangre nueva que llega, aunque no tengan dinero, hacen teatro. Si, por ejemplo, tienen el tiempo de irse por Washington Heights, van a encontrar que este grupo dominicano que acaba de llegar, tienen un teatro en cada esquina, como digo yo, los teatritos esos pequeños, porque aman el teatro y lo hacen. Así que según ellos, los ecuatorianos, todos los que llegan con ese deseo de reconocer su grupo, identificarlo con las obras del teatro del país de ellos y darse a conocer en esa forma. No creo que vaya a disminuir. No lo creo. Somos muchas naciones, que es importante, que a veces la gente no se da cuenta que lo único que nos une es el idioma, que fuera de eso culturalmente tenemos nuestras variaciones, que eso es una cosa lógica. No pues, se puede catalogar, todos son, como dicen, latinos o hispanos, sí, hispanos porque hablan español, pero culturalmente tenemos nuestro propias características. We're discussing the various theaters that I asked him what he thought theater was going to be in 20 years for the Hispanic theater. And he said it's going to keep on growing because there's a lot of new blood and a lot of new talent coming into the country with lots of ideas. They have not much money, but they have a lot of enthusiasm to create works of art in terms of theater. And he also says, you know, everybody comes from different countries. What unites the Hispanics are the language, Spanish speaking, but each country has a different culture, a different background, but they have the one language. And it's important to note that that's a great variation, because we can learn from each other the different cultures and whatnot, and through a language become more united. Permite una última pregunta. Yo creo que esto tiene mucho valor. Hay premios que están se están otorgando para los artistas hispanos. Están los premios ACE, los premios ATI, los premios de OLA. ¿Qué usted opina? ¿Es una gran cosa, estímulo para los artistas? Sí, desde luego. Yo creo que el reconocimiento que la ACE, los premios ATI dan y cualquier organización que presente y reconozca un esfuerzo que está haciendo una comunidad y le dé un premio, es algo que la persona, aunque no sea dinero, es una lástima que no conlleve dinero envuelto, pero basta el prestigio que lleva ese premio y el reconocimiento delante de los periodistas y delante de la televisión de ese reconocimiento que se le ha dado. I just asked Mr. Premier, what does he think about the different award programs that exist now for Hispanic theater and Hispanic artists, the Premio, the ACE Awards, the ATI Awards, the OLA Awards, and it's a great stimuli for all the artists to receive a recognition for their endeavors, and hopefully that inspires them to even keep creating ever so more. Well, with that said, we want to thank Mr. Premier Solis for being here on Live on Stage. We're going to go and check him out, perform his poetry, and then we'll come back to me in the studio. Premier, muchas gracias. ¿Otro mensaje que le quiere mandar a nuestra gente? Sí, saludos a todos.
Todos somos hispanos y debemos unirnos en alguna forma. En la unión está la fuerza. Para cualquier evento que vayamos a hacer, debemos siempre estar unidos. Well said. Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. All right, let's go see him. Let's go see him. Let's go see him. Let's go see him perform. Come on, cameraman, you're falling asleep. You gotta catch me. Oh, I'm sorry, Premier. I'm losing my mind here. Listen, we're gonna go check him out. Vamos a ver lo que hace este señor. Vamos a ver cómo declama. Vamos a ver todo lo que hace. Después regresamos conmigo aquí en el estudio. Check this out, everybody. José Antonio Ochaita. Le explica a su amada que quiere regresarla, que no quiere continuar con ella. Y él no siente ningún rencor. Y que se olvide. Y dice, rencores. ¿Por qué rencores? No le va a mi señoría guardarle rencor a los ríos que fue regando mis flores. Tú me diste los mejores cristales de tu corriente. Y no sería decente maldecirte por despecho si sé que tienes derecho a dar o negar la fuente. Me brindaste tu latido, tu boca nunca besada, tus ojos siempre esperando, con dos ojeras temblando debajo de la mirada. Me diste el primer te quiero, que es el que más atosiga, y llenita de fatiga, me diste el beso primero. Y hasta que no llegó a tu alero aquel maldito ladrón, yo sé que tu corazón fue mío por vez primera y solo mía la cera debajo de tu balcón. Por eso yo, bien nacido, ni te odio ni te aborrezco. Al contrario, te agradezco todo cuanto me has querido. Ni me importa si te has ido con tu barca hacia otro mar, que yo no te puedo odiar por esa mala partida, porque mira, odiar es en la vida un cierto modo de amar. No vengas ahora amonado para pedir perdón. El perdón es la razón de volver a lo pasado. Pasado acabado. Que pasó porque pasó. Déjame que viva yo sin perdón y sin rencores. Porque por más que tú me llores, lo nuestro ya se acabó. El poeta Luis Palés Matos describe un carnaval en Loíza Aldea, Puerto Rico, que dice así: rumba macumba candombe bámbula, rumba macumba candombe bámbula, por la encendida calle antillana, bate en bandumba de la quimbamba, rumba macumba candombe bámbula, rumba macumba candombe bámbula, entre dos filas de negras caras, ante un congo, congo y maraca, rima una conga, bomba que bamba, rumba macumba candombe bámbula, rumba macumba candombe bámbula, culipandeando la reina danza, y de su inmensa grupa respal, medios cachondos que el congo cuaja, en ríos de azúcar y de melaza, prieto trapiche de sensual zafra, el caderame, masa con masa, exprime rico, suda que sangra, y la molienda culmina en danza, por la encendida calle antillana, rumba macumba, candombe bámbula, bate mandumba de la quimbamba, flor de tórtola, rosa de Uganda, por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas, la antilla quema su sangre ñánica, Haití te dice tus calabazas, fogosos rones te da Jamaica, Cuba te dice, dale mulata, Puerto Rico me da rumba, macumba, candombe, bámbula, rumba, macumba, candombe, bámbula, sus miscóculos de negras caras, tronad tambores, vibrad maracas, por la encendida calle antillana, baten bandumba de la timbamba. ¿Ustedes vieron eso? ¡Qué lindo habla ese señor! ¡Cómo declama! ¡Qué pinta! ¡Qué tipo más culto! Me llamó la atención porque yo dije que somos latinos y dice, no, tú no eres latino, tú eres hispano.
me quiso decir que soy un burro, pero es el tipo, como es tan culto y tiene tanta clase, me lo dijo de una forma muy fina, muy fina. Es que el problema es que él sabe que yo soy del campo y que todavía tengo un boniato trabajo aquí atrás del oído. Por eso, pero el tipo es genial. ¡Qué buena gente! ¡Qué clase! ¡Qué pinta! ¡Qué educado! Yo no sé de dónde salen esa gente. Yo no encuentro gente así en mi vecindario. Yo no tengo ni amigos así. El único amigo que tengo, el que es un poco culto así, es Jay González, el actor de la poesía. Y el tipo no sabe hacer nada. Bueno, sí, declama bien, pero... Aparte de eso, todo lo que hace es reírse y eso. Declama y reírse. La esposa se fue para México porque se pasaba la vida riéndose. Anyway, no vamos a... Yeah, all right, I'm not going to talk about Jay anymore. I'm going to go back to the show. Anyway, this guy, Premier Solis, what a talent. What a classy guy. The guy was sharp, man. He wore a wool tuxedo, not like this polyester jacket I'm wearing here. You know, someone lights a fire 3 blocks away, I catch fire 3 blocks away because this is all polyester. The socks that was wearing, those socks can play for my whole outfit. That's how cheap this suit is. But anyway, I got this suit. I look sharp, but he looked sharper than me. The guy was, oh man, phenomenal. And his acting, what poetry, what class, what talent. Why can't he teach me to be like that? Why? I'm going already. Ladies and gentlemen, we got to get out of here. The show is over. They're going to cut me off. The director wants to fire me. The producer doesn't want to pay me. Well, they don't pay me anyway, but they want me to go. I got to go. Me tengo que ir. I got to go. Till next time, I am your host, Lucio Fernandez. Good night, everybody. Call me anytime. Peace out.